Pues ahora sí que sí, ¿vale? Ahora sí que sí, Venga, ahora sí que sí. Ahora solo existe esto, no existe nada más, ¿vale? Solo existe la inclinación del banco, tu barra y tú. No existe nada más, ¿vale? Y esto no es un juego. Ok, vamos a por 6. Y si no puedes sacar 7, no las saques. 6 limpias, no hace falta, no te fuertes, no tienes que demostrar nada a nadie. Vale, 6 limpias, está muy bien. Concéntrate, seguro de ti mismo. Tú eres grande, piensa en ti, tú eres grande, Ahora, tranquilo, Vamos con todo ahí. 6. 2. Bien, amigos, empezamos con estos cruces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, la inclinación del cuerpo es la justa que si ponemos los pies paralelos y soltamos el agarre, nos caemos. Esa sería la inclinación perfecta, ¿vale? Si yo estoy así ahora mismo y suelto el agarre, me caigo hacia adelante. Esa es la inclinación perfecta. No aquí atrás, no exageradamente, esta posición, ¿vale? Inclinación que sería que si suelto el agarre, me caigo hacia adelante. Esa es la inclinación, ¿vale? Recorrido, muy importante, aquí falla mucha gente. No sobrepasar el codo, la línea recta del cuerpo, para no implicar mucho los hombros. Y así nos hacemos daño, no. Codo en línea con el cuerpo. Y no llegamos a cerrar completamente. Prefiero mantener ahí la tensión que será completamente, no hace falta un palmo de separación. Con lo cual, el control del movimiento de la repetición negativa tiene que ser importante para saber hasta dónde tenemos que llegar. Porque si vamos rápido, se nos va. Y lo que quiero es llegar a marcar ese punto de codo línea con el cuerpo y sin impulso sacarlo. Repito, este sería el movimiento. Bien. Este recorrido es suficiente. Línea del codo con el cuerpo. ¿Veis? Línea, codo con el cuerpo. Paramos, contraemos. Paramos, contraemos. Algo importante. Vamos a separarnos bien, sin miedo, para que haya buena tensión, que haya mucha tensión ahí. Ok, sin miedo. Y luego seguido nos ponemos debajo de la plataforma y rematamos ahí, para toda la parte baja del pectoral, ¿vale? Un glúteo un poquito hacia afuera, de espalda inclinada ligeramente, codo hacia arriba, en dirección hacia arriba, y así va todo el trabajo a la parte baja del pecho, ¿ok? Aquí vamos a hacer 4 series como inicio de entrenamiento en super serie. 10 repeticiones, ¿ok? Dejamos caer, ahí está, la inclinación perfecta es, si suelta agarre, se cae. Esa es la inclinación perfecta, ahí está, ahí. Bien. Y controlamos ese final para que no se sobrepase los codos. Controlamos ese final para que no se sobrepase. Eso es, sin impulso, sácalo contradito. Ahí, como una contracción cuando estás en la tarima y aprietas el pecho. Eso es, como una contracción cuando estás en la tarima y aprietas el pecho, ese más musculado. Y hace así, vas apretando, vas contrayendo. Igual. Y seguido,
Sigue. Ah, vale, 21, vale. Vale, ha metido 21, vale. Sigue. Sí, porque con 21 no puedes. Más para atrás, dime, debajo de la plataforma. Más para atrás, recto, más para atrás. No, los hombros, eso, ahí está recto, los hombros. Ahí, no te inclines tanto, menos, ahí. No te inclines tanto, ahí. Parte baja del pectoral, tenéis que notar, parte baja del pectoral de manera exagerada, parte baja. Más velocidad. Codos arriba. Sigue. Bah. Importante ahora, dime, fijar bien el movimiento, la inclinación del banco, todo para luego cuando bajemos con altas cargas, Esto no es una broma, Esto ya no es un juego, Así que venga, vamos, ¿vale? Primera serie, lo vas controlando, ¿vale? Te vas viendo cómo lo haces, bien, piensa en el pecho, en el movimiento, dos, tres, la bajada es perfecta, a la barbilla, la bajada es perfecta, no bajes más, no hace falta más, barbilla, no hace falta más. Eso es. 8 repeticiones está bien. No te quemes. Perfecto. Segunda serie, 8, ¿vale? No te desgastes. Hoy vamos a trabajar máximo peso, 6 repeticiones. Bien, no te desgastes. 8, pero seguras. Va. 2 arriba. Igual que antes, la he hecho perfecto, igual que antes, Solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una más. Fuera, ya, fuera. Vale, perfecto. A muerte, dime, ¿eh? A muerte, ¿eh? Venga, ¿eh? Pues ahora sí que sí, ¿vale? Ahora sí que sí, ¿eh? Venga. Ahora sí que sí. Ahora solo existe esto. No existe nada más, ¿vale? Solo existe la inclinación del banco, tu barra y tú. No existe nada más, ¿vale? Y esto no es un juego. Ok, vamos a por 6. Y si no puedes sacar 7, no las saques. 6 limpias. No hace falta. No te fuertes. No tienes que demostrar nada a nadie. Vale, 6 limpias. Está muy bien. Concéntrate, ¿eh? Seguro de ti mismo. ¿Eh? Tú eres grande. Piensa en ti, tú eres grande, ¿eh? Ahora, tranquilo, ¿eh? Vamos con todo ahí. 6. 2. Vamos, concentra de inicio, importante de inicio. De inicio. 1. 2. Venga, 3. 3 fuera. 4. ¡Qué buena bajada! Mira, no toques. Vale, tú solo, venga. Tú solo, no toco, última, tú solo, no toco. Fuera, una más. A muerte, sí, señor, tío. Sí, señor, tú solo, no toco. No toco. Fuera. Vale. A ver, recorrido. Bien, amigos, he visto que el recorrido de la barra ha provocado un poco de discrepancia, ¿no? En este ejercicio. Bien, vamos a partir de la base que yo veo que cada vez el mundo se inclina más, o las personas se inclinan más a que no soportan ver a otros evolucionar. Bien, en muchos aspectos, en este caso físicamente. Partimos de esa base, que es importante, ¿vale? Cómo se va encaminando todo. A partir de ahí luego empieza, entramos en la fase de falta de conocimientos o de información que hay entre yo. Que yo siempre he dicho, y he repetido muchas veces, que en los preses no hace falta superar la línea recta de la barbilla, porque implicaba muchos hombros y la articulación de los hombros sufre muchísimo. Con lo cual yo prefiero
no superar esa línea de barbilla, porque considero que el trabajo es suficiente de pectoral. Bien, entonces por eso, en este caso, disminuyo baja de la línea de la línea de la barbilla, por esa razón. Y luego hay otro apartado que cuando una persona tiene un pectoral superior bien desarrollado, toda esta parte de aquí la tiene bien desarrollada, un cierto relieve, yo creo que algo debe estar haciendo bien, ¿no? Es decir, ese recorrido de barra que está haciendo, yo creo que algo le estará sentando bien, ¿no? Porque el físico lo muestra, que hay un cierto relieve, ¿no? Entonces yo creo que ya, después de eso no se puede decir nada más. Ok, amigos. Tercer ejercicio, amigos. Nos ayudamos del borde del step para que la caja torácica sobresalga más. De esta manera vamos a conseguir más amplitud en esa caja torácica, bien, y no cerramos arriba del todo para mantener la tensión del pecho. ¿Ok? El lumbar bien subido arriba, bien subido arriba el lumbar para que sobresalga mucho toda la caja torácica, ¿ok? Y luego, seguido, lo que vamos a hacer es unas flexiones que a mí me gustan mucho, que es con agarre cerrado, bien, bajamos. Y apretamos arriba, ¡Op! Vais a notar arriba un apretón exagerado en todo el pectoral. Y apretar arriba, apretar. Y sacar el pecho hacia afuera. Sacarlo hacia afuera, exagerado, No guardéis nada. No guardéis nada, mañana no se lo va a pasar. Solo existe hoy, mañana no se lo va a pasar. No te guardéis nada, que ya os veo a más de uno. ¡Ay! Ya os veo a más de uno con la película, No, ya está, con esta vale. No. No te guardes nada. Lo que hacemos es colocar solo las escápulas, Dimi. Solo las escápulas, Solo las escápulas, No ocupen mucha la espalda, solo escápulas. Eso es, escápulas, eso es, escápulas. Escápulas. Y todo lo que sobra, hacia abajo. O sea, que haya curvatura, bien. Pero no toca el step. Eso es, solo escápulas. Escápulas encima del step. Y eso hace que sobresalga mucho más la caja torácica. Nos ayuda a abrir más la caja torácica. ¿Vale? Eso es. Eso es. Muy bien. Ahí. Eso, perfecto. Abrimos bien. Aprovecha que tienes esa posición para abrir bien el pecho. Ábrelo exageradamente, exageradamente. Para eso tienes esa posición. Esa posición te está ayudando este para abrir bien el pecho. Abre, 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 abre sin miedo. Eso es mejor. Abre sin miedo. Eso es mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Bien. Y ahora seguimos. Aquí lo importante es apretar arriba, Dimi. Apreta arriba. Eso es, apreta arriba. Apreta pecho arriba, eso es. Saca el pecho arriba, sácalo arriba, sácalo, sácalo arriba. Ahí, eso es, eso es, eso es, eso es. Tienes que sacar el pecho arriba. Vale, sacamos el pecho arriba. No metemos la espalda. No hacemos curvatura con la espalda, no. Sacamos el pecho arriba. ¿Vale? Sacamos el pecho arriba. Ok, y apretamos ahí. Eso es. Ahí. Off. Off.
Sí. Sí. Cuatro, muy buena esa tensión, abrimos bien, muy buena esa tensión, no cerramos arriba. Mantiene la tensión brutal. Entre 8 y 10. Y añadimos detalle, luego al final. Detallito maravilloso del amo, que marca la diferencia. Sigue, 8 y 10. Abre bien el pecho, aprovecha, aprovecha. Aprovecha. Bien, eso es, que te permite el step, eso es. Maravilloso step, nos ayuda a crecer, maravilloso step. Sigue. Bien, nos unimos ahora con esas flexiones. Importante detalle, Jimmy, importante, no te guardes nada. Y quiero ahí apretón de pecho, apretón de pecho. Vamos, vamos. Una, aprieta. Dos. Tres. Cuatro. Venga, venga, venga. Cinco, venga, venga, fallo, 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 fallo. Fallo, fallo, fallo. Fallo, fallo, fallo. Vale, ahora. Isométrico. Apeta. 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 No, no, no aflojes. Eso, saca el pecho para afuera, no aflojes. Apeta, 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 no aflojes. No aflojes, no aflojes, no, no aflojes. No aflojes, dime, solo pecho, apeta. Venga, cinco, un cuatro, tres, dos, uno, fuera. Pendiente, sí, estoy grabando. Espera, espera un momento, preparados. Ahora lo que hacemos, amigos, es trabajar de diferente manera. Lo que hacemos es sacar un momento del punto estático, reposamos. Y una vez que sentimos que la barra está estática, sacamos el movimiento explosivo, ¿vale? Pero apretamos arriba, dime. Quiero, apriétame arriba también, quiero apretar arriba, sí. Apriétame arriba, aprieta, quita, aprieta. Eso es, quiero que finalices apretando la pausa arriba, ¿vale? Todo el pecho, a ver. Aprieta, eso, localiza ese punto. Vale, sacamos el explosivo, pero clava, clava. Otra vez. Clava. Bien. Control. Usamos. Explosivo y clava, ¿eh? Eso es. Apriétame 2-3 segundos. Esa pausa arriba importante. A ver, a ver, a ver, a ver, aprieta, 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 aprieta. Bien, otra vez. Última, venga. Aprieta, 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 aprieta. Fuera. Una más. Vale, importante, no te muevas.
Amigos, sacamos la barra de aquí. Si la lleváis cerca del cuello, os rompéis los hombros, ¿vale? Con lo cual, lo importante es, muy importante, la dirección de la repetición negativa, controlarla, ¿vale? Porque si no la controláis, se os puede ir hacia adelante y luego no la tenéis colocada de tal manera para hacer el empuje. Con lo cual, controle la repetición negativa para que se quede en la mitad del pectoral. Una vez que la tenemos en mitad del pectoral, vamos seguros en el empuje. Si la sacamos aquí, nos rompemos los hombros. Cerca del cuello no, ¿vale? Mitad del pectoral, ¿vale? Importante. Ahora lo hacemos otra vez. Cinco, dime. Mira si se ve bien. Yo creo que sí. Pero me echas un vistazo. Está grabando, ¿eh? Está grabando, ¿eh? Vale. Adiós, dime. Va. Una, dos. A ver, espera, espera. Vale, la tengo, la tengo. Solo, solo. Bien, ahí lo coloco en la mitad y contraigo todo. Explosivo. Le aprieto. Otra vez. Mitad. Contraigo todo. Explosivo. Aprieto. Dos. Una. Tuya. Vale. Ok. Seguimos, peso. ¿Te meto cuánto? Cinco más. Bueno, te quito cinco, te meto diez, ¿no? Cinco, tengo aquí cinco, ¿eh? Sí. Tengo cinco aquí, ¿eh? Venga, vale, va. Vamos, importante la bajada, ¿eh, Divi? Venga. Una, dos arriba. Y ahora dirige la barra donde tiene que dirigir. Eso es. Codos un poquito hacia adentro, van a empujar y para ir seguro y meter menos los hombros. Codos un poquito hacia adentro, bien, metemos más tríceps, más seguro. Perfecto. Explosivo, clava arriba. Eso es. Explosivo, clava arriba. Muy fuerte, dime. Explosivo, clava arriba. Muy fuerte. Otra vez. Explosivo, clava, aprieta el pecho. Bien. Eso es, cuando va finalizando puedes soltar la barra, suelta, eso es, ¡bum! Y ahora puedes soltar un poquito la barra, ¡pum! Y última, fuerte, ¡fuera! Hemos hecho, hemos empezado con poleas, para activar el pecho de otra manera, hemos empezado de diferente manera. Y sobre todo para ir luego seguro ya ese inclinado, con pesado, que habéis visto cómo está el Divi de fuerte. Cómo mueve esos kilos, en categoría Memphis. Pesas ahora mismo 98 kilos, ¿no, Divi? 97 kilos, ¿no? 97 kilos, ya ahí poco a poco hay que ir mostrando el físico. Estás, tú, acabas de empezar tu cuarta semana, te vas llenando muscularmente. Se te va viendo cada vez mejor, ¿eh? ¿Qué tienes que decir? No, ¿qué tengo que decir? ¿Y algo a los seguidores que quieren ver tu físico, esa movida? ¿Qué sensaciones? ¿Qué te pasa? ¿Tus sensaciones? ¿Qué te pasa? Pues aquí me va pasando. La verdad que bastante bien. No os voy a engañar. Este año, cada preparación es un mundo y cada año es una preparación diferente. Y la verdad que este año me estoy viendo increíble. Porcentaje de grasa, la verdad que muy bajito. Una calidad muscular increíble, redondez. 97 kilos y tengo las piernas venadas, llena de venas, la verdad, se me ha dado todo mucho,
Estoy contento, mister. No te voy a engañar. La verdad es que, a ver, Dimi lleva tres semanas completas. En las tres semanas completas se ha llenado muscularmente muy bien y con un porcentaje de grasa bajo. Es decir, se ha llenado, pero no acumula grasa. Tiene una forma muy buena. Sin muy poco tiempo, le queda mucho de preparación, con lo cual pinta muy bien. Yo creo que este año no va a tener que pasar mucho hambre. Igual que el año pasado nos pilló el toro, porque decidió hacer una competición a última hora y tuvo en ocho semanas hacer una fase de definición y pasó hambre, lo pasó mal, pero lo consiguió. Es cierto que esta vez vamos con tiempo y sinceramente se va a tirar comiendo bastante tiempo hasta que luego ya digamos que apretemos bien, ¿vale? Lo que es ya apretar, yo creo que va a tener mucho margen. Yo creo que va a disfrutar más de la preparación, pienso, va a disfrutar más por cómo se ve con tres semanas. Hoy es lunes, empezamos la cuarta semana y ya yo le vi el viernes y sinceramente ya te digo, a redondez de hombro, de pecho, ya en tres semanas muy lleno, comiendo bien lo que tiene que comer para llenarse con calidad y un porcentaje de grasa que no se eleve, ¿vale? Porque no estamos en fase de volumen, lógicamente, pero sí estamos en una fase de que se llene muscularmente con un porcentaje de grasa controlado para luego ya apretar. Entonces, bueno, en breve habrá que, se te va a quitar la camiseta, enseñar un poquito cómo va. Lógicamente, todavía no va a estar en el punto de competición porque no sé, estamos en un proceso, pero igualmente quiero mostrarlo, ¿vale? Porque al final muchas veces la gente muestra el último momento, cuando ya está definido. No, yo quiero que muestre cuando está lleno, cuando todavía, lógicamente, pues tiene agua, está retenido, pues lógicamente es normal, es una fase, un proceso, pero quiero que lo veáis, ¿no? La pasividad que muestra, amplitud de pecho, de relieve de pecho, de hombro, amplitud de espalda. Quiero porque la verdad es que tiene una línea muy buena, ¿bien? Para que veáis luego al cincelar y al pulir cómo se va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido el entrenamiento de pecho. Vamos a finalizar. ¿Cuántas series nos queda aquí, Timmy? Dos. Dos series, vamos a hacer dos series de este pecho. Luego lo que vamos a hacer es vamos a hacer dos series así, pero la última vamos a trabajar con poco peso y altas repeticiones, pero sin reposar, para meter más sangre, ¿vale? Lo que es más para meter más sangre, pero rollo de eso de altas repeticiones, poco peso, un disco de vista cada lado, pa, ¿vale? Y finalizar, ¿vale? Creo que el entrenamiento está muy bien. Y poquito más, vamos a darle, venga, va. We'll be right back.
te vi flipa. Te vi la espalda y flipa. Ay, 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 guau. Se te vi la espalda y flipa. De cintura no. Muy bien, de cintura. Ay, 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 ay. De cintura no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Cuarta. Esta es, vamos a empezar la cuarta semana. Fíjate, fíjate la parte baja. A ver, no tengo de. La cuarta baja. Fíjate la espalda baja, macho. Una amplitud buena, posterior, densidad de la espalda. La parte baja, sobre todo, muy buena. Y fíjate que está bastante limpita ahí. Mira, mira, mira ahí, limpita, relajado, sí, señor. Relajado. Muy bien, relajado. Ahora mismo, para mí, date vuelta. Para mí, la parte baja, la parte de la espalda es brutal. Va muy bien. En el lumbar, tío, no hay mucha acumulación, tío. Queda un montón de tiempo de preparación. Venga, hazte una cosa rápida, venga, va. Vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí. Eso es. Venga, venga, así aprovechamos y entrenamos. Así aprovechamos y entrenamos. Venga, y apretamos. Eso viene bien. Eso viene genial. Eso es. Eso es. Eso te viene genial ahora. Después de entrenar te viene genial. Venga, va, de frente. A ver, apretando el abdomen, ¿eh? Venga, que no se te vaya el abdomen. Venga, ahí, 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 ahí. Eso es. Bien. Bien, fíjate la amplitud. Eso, ahí, 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 ahí. Buena esa. Muy bien, ahí. Sí, señor, sí, señor.